con Miguel Shekely, que es ex subsecretario de Educación, y Mario Luis Fuentes, que es director del Centro de Estudios e Investigaciones en Desarrollo y Asistencia Social, el CEIDA, en la presentación del libro Un Nuevo Rostro en el Espejo, consideraron que la desigualdad y la pobreza se profundizan en nuestro país por la exclusión de grupos vulnerables. Señalaron que a pesar de existir desde hace 10 años una ley en contra de la discriminación que hay ya, no hay con estas aparejadas políticas públicas para erradicarla, sino todo lo contrario, las condiciones son al revés. El silencio continúa, los estereotipos discriminatorios se siguen fomentando desde el poder, no es menor que el gobierno de Jalisco se fomente la homofobia, no es menor las omisiones y los errores, que no son errores de dislexia, sino que transmiten una visión discriminatoria de muchos de los funcionarios federales, estatales, municipales, y que no hemos logrado romper la visión de que la pobreza y la desigualdad solo tienen un componente económico. Sí, es un componente de varias cabezas que desafortunadamente en México sigue operando el tema discriminatorio a todo lo que da. La Cámara de Diputados se aprobó la reforma al artículo 91 de la ley.